¿Qué tal, amigos? Y de nuevo con ustedes. De verdad que uno se siente maravillado en las cosas bonitas que encuentra y también, pues, obviamente implica un poco de riesgo. Ya iniciando el programa con tremenda mojada. Tremenda mojada. Afortunadamente, sin novedad especial, como se dice, y salimos bien. Estamos en estos momentos en la quebrada Los Cristos. Es una quebrada que nace en Santa Rosa de Osos, mucho más arriba. Aquí hemos hecho uno, dos programas, pero hemos ido por la quebrada arriba hasta donde llegamos, muy cerquita del propio lavadero de Los Cristos. Pero hoy vamos a hacer ingreso a una de las vertientes que convergen en esta gran quebrada, la cual cae al río Grande y luego a río Medellín. Son muchas las afluentes que vierten sus aguas en esta quebrada y hasta donde venimos en estos momentos encontramos que la quebrada está limpia. Puede ser que debido al fuerte invierno pues haya barrido un poco, pero sí se nota que la quebrada en sus alrededores, en sus lados, en sus laderas, pues no tiene basura. Lo que vemos es que acá no hay una cerca que proteja la quebrada y los mismos animales de este caudal, que en determinados momentos puede ser bastante fuerte. Como podemos apreciar acá, se ve que la corriente de agua fluye continuamente y que es fuertecita. De hecho, pues en la caídita que tuve ahora, sentí el arrastre. Me arrastró un poquito, pero siempre alcanzó a deslizarme un poco aguas abajo. Afortunadamente, sin ningún tipo de contratiempos. Entonces vamos a ingresar en esta quebrada que tenemos acá, que converge, como les decía, a la quebrada de Quebrada Los Cristos. Así que, amigos, en el día de hoy vamos a hacer este recorrido con el ánimo de seguir mostrando muchas cosas bonitas que tenemos, cosas que influyen considerablemente en nuestra cotidianidad, que influyen en nuestra vida, porque recordemos que el agua es fuente vital de vida y que por ende debemos cuidarla, debemos protegerla. Sin esta, la vida es imposible. Así que, amigos, vamos entonces a iniciar nuestro recorrido. Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Ecología al Día. Encontramos esta pequeña caverna natural formada por una inmensísima roca
y obviamente pues podemos apreciar que el agua se vuelve subterránea desde la parte de arriba, donde vamos a dar la vuelta ahora para mirar por dónde ingresa el agua a este sector. Es una roca, como les decía, completamente natural. A través de los años el agua ha ido formando su propio lecho, su propio cauce, y podemos apreciar que hay una gran cantidad de rocas acá. Aparte de esta inmensa que tengo encima de mi cabeza, hay gran cantidad de rocas. El caudal es fuerte y uno se puede imaginar en épocas de invierno cómo será esto, Dios mío, y aquí no sale nadie vivo. Bien, amigos, esto es lo que tenemos en el día de hoy para mostrar con mucho amor y cariño en Ecología al Día.
grados hemos ascendido más bien poco, ¿para qué? Alrededor de unos 80 metros y hemos encontrado pues una gran cantidad de cavernas naturales, huecos de diferentes tamaños. Es muy intrincado el estar subiendo por esa quebrada porque hay gran cantidad de huecos realmente enormes y hay gran cantidad de rocas. Como les decía, nos desviamos un poco por esta quebrada, una quebrada que está presentando bastante dificultad para poder ir ascendiendo, pero que poco a poco lo vamos haciendo. Encontramos una gran biodiversidad en vegetación, hay bosques nativos a lado y lado, la quebradita viene por todo el centro del mismo y obviamente pues es muy enmarañado, mucha maleza para poder ingresar y rocas muy lisas, lo que implica un riesgo realmente peligrosísimo. Hay que ir haciendo el ascenso con mucho, pero con mucha cautela. La idea de todo esto es mostrar, disfrutar, quemar un poquitico de adrenalina, sí es cierto, pero ustedes en casita disfrutan de estas imágenes y de todo lo que con cariño y amor les mostramos a través de nuestro programa Ecología al Día. Se habla de que a nivel nacional se piensan sembrar 180 millones de árboles, que ya hay familias que están ganando su sustento por el cuidado de bosques y el sembrado de árboles para proteger nuestras cuencas hidrográficas. De hecho, eso está muy bien y esperamos que se siga haciendo. El problema radica es que mientras unos buscamos la manera de cuidar el medio ambiente, otros la destruyen. Vemos, por ejemplo, en las noticias cómo se ven en algunos ríos gran cantidad, kilómetros de madera, que van río abajo para ser luego recolectados en un aserradero donde los trituran y los convierten en triples y entre otras cosas madera pues para otro tipo de construcciones. La idea es que si usted tumba un árbol, siempre 5, pero aquí más bien tumbamos 10 y no sembramos ninguno. Esa es la problemática grande que se tiene con el deterioro de nuestro medio ambiente. Por eso la invitación grande es para que tus pasos dejen huellas verdes. Es el mensaje que tenemos a través de Ecología al Día, pretendiendo creer que usted se sensibilice, se concientice, que si disfruta viendo estas imágenes, también disfrute cuidándolas. Continuamos con más Ecología al Día.
continuamos más o menos 150 metros agua arriba. La verdad es que ha sido muy dispendioso el ingreso y solamente este pequeño sector está completamente despejado. Aquí ya empezamos de nuevo a encontrar maleza, a ver cómo la quebrada en sí está protegida por gran cantidad de bosque, de árboles de diferentes tamaños. Vemos microfauna, macrofauna, de verdad que se ve vida, vida, que es lo que nosotros queremos que usted entienda. Esto, todo esto hay que cuidarlo. Hay que seguir teniendo la conciencia clara de que nosotros poco a poco estamos destruyendo el planeta que nos dieron para vivir. Desafortunadamente así es. A través de los años se ha venido demostrando cómo el planeta se ha venido deteriorando. Hoy en día el cambio climático está causando grandes daños, grandes inundaciones por los inviernos fuertes que se han venido dando y que, según se dice, van a seguir por otro tiempo más. Y eso se da precisamente a eso, a los gases de efecto invernadero, a una cantidad de industrias que lo único que hacen es enriquecerse sin importarles para nada el daño ambiental que se está causando. Muchos aspiran a tener grandes capitales, por eso destruyen y destruyen gran cantidad de naturaleza, de medio ambiente. Pero lo que ellos no saben, o sí lo saben, pero sí hacen los de la vista gorda, es que más adelante no vamos a tener ni agua ni qué comer si seguimos de la manera como vamos. De eso hay científicamente documentales que muestran la realidad de nuestro planeta. ¿Para qué sirven gran cantidad de millones de dólares o de euros cuando no vamos a tener que comprar para poder alimentarnos? ¿Será que picamos el billetico y le echamos, así sea, sal para ingerirlo? No. La plata va a llegar el momento en que, por mucha que tengamos, no va a tener ningún valor. ¿Por qué? Porque no hay cosas para comprar, porque no hay alimentos, porque las aguas se acaban, en fin. Ya hay países en el mundo que están padeciendo de sequías largas, permanentes, escasez, o mejor dicho, no tienen agua. Colombia está entre los primeros lugares de recursos hídricos. Ya estamos ocupando el noveno lugar. Y como vamos, vamos a ir bajando y bajando y bajando. Y es lo que no queremos. Por eso, amigo, cuida tu entorno, cuida tu medio ambiente. Si no te gusta hacer caminatas y estar en el bosque disfrutando de aire limpio y todas esas cosas, entonces tampoco la destruyas, cuídala. Porque para ti también es esencial. Ecología al día.
Bien, amigos, logramos ascender por ahí unos 200 metros, muy, muy enmarañada la entrada, muy resbalosa y un frío tenaz en este cañón. Pero la satisfacción enorme de llevar a ustedes otras imágenes, otro programa realmente espectacular. Vemos una gran cantidad de árboles por acá, árboles de alturas de 10, 15 metros, y de verdad que vemos también gran cantidad de helechos y de musgos. Pero desafortunadamente encontramos también algunas basuras, no muchas, pero siempre se encontraron como botellas, como material plástico. Encontramos una llanta con lo que pudo haber sido un tarro. Pretendemos creer que eso allí era una especie de recolector de agua y lo dejaron por determinado motivo. Pero hay una llanta allí que produce daño a nuestro ecosistema. Hay un tarro de plástico de color azul también destruido, pero que también genera daño. En fin, la quebrada en sí muestra una buena limpieza. Hay basura propia del ambiente, lo orgánico, ¿cierto? Lo que le sirve a la misma vegetación. Pero encontramos elementos como este, basuras como esta, empaques de chitos y de cosas que verdaderamente no le producen ningún bienestar a nuestras cuencas hidrográficas. Esto viene desde allá arriba. Y yo creo firmemente que muchas de estas basuras son producidas o son recolectadas más bien por el agua, cuando en la carretera la gente en los buses van tirando lo que sea a la misma y no se preocupan por más nada. Luego eso viene y luego coge las desembocaduras y obviamente va cayendo a las quebradas. Hoy tuvimos un poquitico quemamos un poquito de adrenalina, hueco tremendo donde caí, pero bueno, afortunadamente sin daños que lamentar, la mojadita. Pero aquí estamos, agradecemos a nuestra junta, a nuestro director y por supuesto agradezco de corazón a mi amigo Jason, que está conmigo en el día de hoy como camarógrafo. Hoy se la jugó, hoy nos la jugamos y seguimos disfrutando de este nuestro programa Ecología al Día. Espero que hayan disfrutado de este recorrido y esperamos que nos sigan acompañando, y no solo con este programa de ecología, sino con todos los que tenemos en nuestro canal. Ha sido un verdadero placer, que Dios me los bendiga, hasta la próxima. Chao, 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 Ecología al Día.